Bueno, señores, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Leo, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted, amiga y amigo del signo de Leo. Leo, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema o algún conflicto, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo para una consulta personalizada. Paqui, chao, mi corazón, descansa. Vamos a comenzar con el signo de Leo. Mi número de contacto, +1 917 982 6361. +1 917 982 6361. Saludo para mi amiga Gloria Miranda, Vanessa Norelli Soto. Karina Rodríguez, ¿cómo estás, mi corazón? Yo también te quiero mucho, cuídate. La doctora Sujei Castro, Gloria Miranda. Vamos a darle y vamos a enviar muchos comentarios. Vamos a detectar la pantalla y vamos a suscribirnos al canal. Comenzamos. Sota de copa. Ocho de copa. Reina de oro. Veo unas conversaciones. Yo creo, Leo, que cuando veo la carta de la sota de copa, el 8 de copa y la reina de oro, yo necesito, Leo, que tú tengas algunas conversaciones con tu hija o con tu hijo, porque siento que están de repente tú piensas que todo está bien, Leo, pero yo siento que tú tienes que comunicarte con tu hija o con tu hijo porque algo le puede estar pasando, algo pueden estar sintiendo en este momento. Hay una especie como de ansiedad, de soledad. Hay una especie como de inseguridad. Yo siento que la carta de la sota de copas con el 8 de copa es una carta de donde tienes una conversación pendiente, Leo, con tu hijo, para estimularla, para estimularlo a que realice algunos cambios. Si estás observando algunas cosas, no te guardes los comentarios, trata de hablar con ello, con él, porque eso es lo que dice esta carta. Tienes que orientar a tus hijos y darle un buen consejo. Y también me llama la atención, Leo, porque veo que tienes una hija o un hijo que no puede dormir, que no descansa, que lo molestan, como que lo perturban de noche. Yo siento que tienes una hija o un hijo, Leo, que tiene perturbaciones espirituales, de repente sientes que lo molestan, tiene sueños extraños, le da temor. Así que en lo que tengas la oportunidad, habla con ella y habla con él. Me parece también, Leo, que es posible. Leo, yo sé que de repente, por lo que puedo apreciar en las cartas, tu hija pueda llegar con una persona que no sea de tu agrado. Tu hija llega con un hombre, con un muchacho, y de repente no te gusta su actitud, su manera de vestir, la mala energía, la mala vibra, los comentarios o la manera de ser. Pero a veces uno tiene que como conversar, mostrar la postura. Mira, hija, a mí en lo personal no me gusta él, pero es tu decisión. Entonces como que tienes que hablar, porque siento que aquí se representan algunas incomodidades. Ahora bien, la reina de oro, la sota de copa y el 8 de copa. Usted va a tener, Leo, mira, tu hija o tu hijo va a tener una entrevista de trabajo. O va a tener una entrevista para una beca de estudio, para una beca deportiva o para firmar un contrato. Que mantenga la serenidad y la calma porque todo le va a salir bien. Estas cartas hablan de un excelente augurio a nivel económico, porque esto habla de que tu hija o tu hijo va a tener una entrevista de trabajo y le va a salir bien. Le viene una beca deportiva o una beca de estudio, algo relacionado con todo esto. Caballo de copa.
Amiga del signo de Leo, es posible que tú estés teniendo ahorita una conversación con un amigo o con una persona cercana para que te ayude en algo que tiene que ver con la parte laboral, o que te ayude a conseguir un trabajo, o que te ayude a resolver un problema que tienes en el trabajo. Este rey de copa habla de una persona que no es tu pareja, es como un amigo, un conocido, una persona de la cual usted le va a molestar para pedirle que por favor o te ayude a conseguir un trabajo, que te ayude con una entrevista de trabajo, o que te ayude a culminar un proyecto, un presupuesto, algo por allí. ¿Ok? Esto es bien interesante. La carta del 10 de basto con la carta del 10 de espada. Mira, 10 de basto con el 10 de espada. Aquí habla de, me van a disculpar lo que voy a decir, me gusta hablar de lo bueno y lo malo, pero el 10 de basto con el 10 de espada, nacen los derrames cerebrales, nacen los infartos miocardios, habla de personas que sufren de Alzheimer, se extravían y se pierden. Esta es una carta de cuidado, de cuidar a las personas mayores. Mira, Leo, si tu mamá ya es una persona mayor, si tu papá ya es una persona mayor, si vives con tu pareja y es una persona mayor, que se cuide mucho. Si estás frecuentando muchos dolores de cabeza, que vaya al médico, porque es que el organismo, el cuerpo avisa. Mira, Nelson, pues tengo 2 semanas que me duele la cabeza. Vaya al médico, porque usted no sabe si le está viniendo por un derrame cerebral. Mira, que me está faltando y tengo unos punzones y tengo falta de aire y me duele el pecho. Vaya al médico. Usted no sabe si está a punto de un infarto, tiene el miocardio, tiene bloqueado las arterias. O sea, cuando usted tiene el 10 de basto con el 10 de espada, lo bueno es que la carta está previniendo de que en tu familia o en tu casa suceda algo. Así que usted necesita ir al médico y mandar a una persona al médico. Observar, mira, mamá, papá, mi tío, mis hermanos, o usted misma o usted mismo, si usted siente que le duele el pecho, que le falta el aire, que se marea, que no aguanta, que usted no puede caminar mucho porque se cansa, entonces te está teniendo problemas con el corazón, tienes algún problema, tienes que ir al médico para ver qué es lo que está pasando, porque el cuerpo habla, te indica lo que está pasando. La carta de la luna, me parece, les voy a explicar algo. Cuando sale la carta de la luna, habla de enemigos ocultos. Y sobre todo toca dos puntos importantes. Uno, tengo que observar con quién está compartiendo mi hija o mi hijo. Mira, un lobo, otro lobo y un cangrejo. ¿Qué pasa? Que los viene a atacar. Y aquí uno tiene que tener cuidado con las personas que están al lado de uno. ¿Por qué? Porque uno puede ser mal influenciado por otra persona sin darse cuenta. ¿Cómo una persona puede influenciar a otra? A través de las conversaciones. Por ejemplo, te quiero dar un ejemplo para que tú tengas, porque la gente dice, no, si las personas te van llenando la cabeza de basura. Por eso es que hay que alejarse mucho de las personas tóxicas. Esas personas que constantemente dicen, ay no, yo no soporto que nadie, yo sí le digo sus 4 cosas a quien sea. Y si tengo que meterle un tablazo, le doy un tablazo. Y constantemente están con esa actitud, que son más fuertes, que son más grandes, que son poderosos. Y si usted a esa persona constantemente la escucha, usted lastimosamente cae en su juego. Son personas que no hacen absolutamente nada, que de esa manera llevan su vida quejándose y pensando que todo el mundo está en su contra, pero es usted la que se va a activar. Entonces, la carta de la luna, no acepte que ninguna persona constantemente la bombardee con estas cosas. También la carta de la luna, yo te lo tengo que decir, Leo. Si usted tiene su matrimonio con su pareja y usted vive con su mamá, usted tiene que saber establecer la relación entre la madre y la pareja. O sea que hay que dividir. Mira, mamá, no me hable mal de mi pareja no me hable mal de mi mamá, y cada uno que maneje en su espacio y se respeten. Porque entonces cuando se sobrepasan los límites, que tu pareja no sirve, que tu pareja esto, que tu pareja lo otro. O sea, la carta de la luna es una carta fuerte. Y también habla mucho la envidia. Cuidado usted, amiga y amigo del signo de Leo, porque a usted lo pueden estar envidiando. Y es una carta de, lastimosamente, es una carta que nos indica traición y engaño. Cuando yo tengo la carta de la luna, aquí están estas 2 personas amándose en la noche, en la oscuridad, y yo estoy solo. La carta de la luna es una carta de traición, una carta de engaño, una carta de manipulación. Cuando uno ve la carta de la luna, es una carta que nos indica cuidado.
Caballo de basto. Me encanta el caballo de basto porque habla de una reunión familiar. 5 de basto. La carta de la reina de copa. La carta del 7 de oro. Tú sabes que tú tienes a alguien, Leo, que no es familia tuya consanguínea, pero que tú sientes que es como tu hermana, que es como tu hermano. Tú le tienes mucho cariño. Y esta persona o va a graduarse, o va a cumplir años, o le va a pasar algo muy bonito. Y tú quieres estar con ella o con él. Aquí también esta carta habla, Leo, que usted va a recibir un certificado, va a recibir un diploma, va a recibir un reconocimiento, va a recibir una condecoración. La carta de la reina de copas, el 7 de oro y el 5 de basto, usted va a recibir por parte de la empresa, de la compañía o de la academia donde usted estudia, o un certificado, o una placa, o un diploma. Usted va a terminar un curso, pero a usted le viene algo bien interesante, que es un reconocimiento. Es como que yo le diga a usted, Leo, usted va a terminar ahorita un curso y le van a entregar su diploma, su certificación. Usted va a graduarse, usted va a conseguir algo. La reina de copas, con el 7 de oro. Esta carta es bien interesante porque esta carta habla de la suerte. El 7 de oro es un número cabalístico. Y si te soy sincero, si usted que me está viendo en este momento, amiga o amigo del signo de Leo, a usted le gusta el casino, le gustan los números o los juegos de azar, esta carta es una carta de buen augurio. Usted simplemente, antes de ir a jugar, yo se lo recomiendo para que se gane una platica, pero eso sí, sea prudente, porque es cierto que es para Leo, pero no es para todos los Leos. Y de repente usted tiene problemas, si usted tiene problemas económicos, no juegue, porque quien juega por salir de un problema termina teniendo más problemas todavía. Porque cuando uno tiene una mala racha, donde uno mete le lleva cocotazo. Esta es una carta para aquellas personas que están en tranquilidad, que están equilibrados, que de repente dicen, tengo ganas de jugar. Las cartas me dicen que sí, me voy a ir a jugar. No es para todos los del signo de Leo. Mucho cuidado con esto. Ahora, si yo tengo que irme a jugar, yo me agarro mi anillo estrellado, yo compro mi anillo estrellado, mi clavo dulce, mi canela, la miel, la esencia de oro, esencia de plata, las pongo a hervir. Cuando haya hervido, espero que se enfríe y me hago un baño, me lavo bien la cabeza y me lavo bien el cuerpo. Para que puedas tener éxito y prosperidad. Porque es que hablan los juegos de azar. 6 de espada, as de espada. 6 de espada con el as de espada dice, Leo, que tú tienes una percepción psíquica bastante fuerte y que tú estás presintiendo que algo a nivel espiritual está afectando tu vida. Tú sientes que los problemas o los bloqueos que tienes en este momento o el estancamiento es por algo a nivel espiritual. Leo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no has sentido últimamente como que se te sientan en la cama, como que te pega un olor a velas, te pegan olores extraños, te llaman en la noche, te despiertas, te sientes bloqueado económicamente? Porque yo siento que a nivel espiritual algo te están haciendo y usted necesita hacerse una limpieza, hacerte un desprendimiento. Así que lo que tenga la oportunidad, hágase su consulta para que usted pueda ver. Leo, tu número de la suerte para el día de hoy, Leo, es el número 1348.